so rolling, not a stop. My shit on me. No lo voy a negar, me sorprendió un poco el encontrarme a un distribuidor de la marca italiana SP Audio aquí en este car show de Hermosillo, Sonora. Aquí tienen algunos de los subwoofers disponibles ya a la venta, medios. ¿Y qué les parece este auto demo? Se ven medios de 10 pulgadas, de 8 pulgadas. Tweeters tipo bala también para Open Show. Algunos drivers. Y ahora sí, vamos a ver el interior. Chéquense la pared que le fabricaron. ¿Qué tal? 4 subwoofers en una pared. Otros medios de 10 o 12 pulgadas con sus tweeters. Evidentemente tuvieron que quitar los asientos. Poco práctico, pero así se ocupa todo el espacio. Obviamente no hay asientos, el que conduce va en esas cajitas. Ahí está la pared. Un buen de amplificadores de 4 canales. Aquí metieron unos Carbon Audio, un DSP Genius. ¿Estos medios de las puertas son de 8 o de 10? Los medios de las puertas son de 8 o de 10 pulgadas. Estas sí son de 10 pulgadas. Sí, se veían muy grandes. Se ve impresionante aquí la pared que le fabricaron a este Volkswagen Golf. Me imagino que esos 4 subwoofers los están alimentando con este amplificador Stetson. ...13,500 watts RMS a 1 ohm. ¿Qué les parece? Está impresionante, muy pesado. Sí le debe de costar un poquito de trabajo moverse a ese Golf. Vean aquí en la zona del motor. Las baterías, todas las conexiones ahí, las barras de cobre.
impresionante, de verdad. Evidentemente todas estas baterías las están cargando con la luz domiciliaria. Ahí se ve la conexión, aquí está el convertidor en el piso para que se carguen las baterías. Entonces vamos a solicitar a ver si de pura casualidad nos pueden hacer un pequeño demo de cómo se escucha, porque sí nos gustaría escucharlo, aunque parece, por ahí escuché que tenían problemas con la carga de las baterías. De todos modos vamos a preguntar a ver si podemos escuchar este Volkswagen Golf Autodemo de la marca italiana SP Audio. Les dejamos este adelanto.